todo bien, todo correcto. ¡Atrápenlo, que no se les escape! Pues sí, cómo no, pues si me tiró la dona, cómo no. No puede ser, comadre, no cabe duda que la inseguridad está cada vez peor. ¡Qué miedo! Ahora ya no se sabe en quién confiar. Ojalá atrapen a ese delincuente que solamente busca dinero fácil. Tan viejo y tan mañoso. ¡Alto ahí! ¡Párate! ¡No lo dejen pasar! ¡Apúrate que se vamos a escapar! ¡Agárralo por acá! ¡Agárralo por acá! ¿A dónde crees que ibas? ¿Qué te estás robando? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Yo no he hecho nada malo! Así dicen todos los de tu tipo. Y si eres tan inocente como dices, ¿por qué vienes corriendo tan desesperado? A ver, yo no he robado nada ni he hecho nada malo. Yo solamente estoy aquí porque quería agarrar el camión. Ya es el último que va para la casa y aparte es cumpleaños de mi hija. ¿Tú crees que te vamos a creer? Que así son todos los de tu tipo. ¡Suelta! ¡Detente! ¡No hagas esto más difícil! ¿A dónde crees que vas, ladrón? Por favor, suélteme. Yo no he robado nada. Es cumpleaños de mi niña y lo único que me importa es llegar a tiempo. Por favor. ¿Seguro que no me estás mintiendo? Pero ¿cómo? ¿Por qué le mentiría con algo de eso? Ok, está bien. Creeré en ti. Pero corre, ya vienen. Corre, corre, corre. Oiga, no he visto caminar por aquí un ladrón. Señorita, ¿vio pasar al ladrón por aquí? Sí. Le pegué con mi liga, pero no pude detenerlo. Se cayó y no pude. ¿Por dónde se fue? Por allá. ¡Vámonos! Por fin pude llegar, hija mía. Como acordamos. Ahora sí te atrapamos. Ya no tienes escapatoria. Celebro la dicha de tener una niña como tú. Todos esos momentos que pasamos juntos fueron los más maravillosos de toda mi vida. Tú fuiste la motivación que me enseñó a luchar y a ser feliz. Pero cada día que pasa es muy difícil sin ti, mi amor. Mira, te traje estas flores. Y la princesa que siempre me pediste. Te extraño mucho, mi niña. O sea que no eres un ladrón. No, claro que no lo soy. ¿Por qué dicen eso? Bueno, lo que pasa es que te vimos corriendo con algo en las manos muy sospechoso y además la gente te estaba gritando que te habías robado algo. ¿Ustedes me vieron haciendo algo? ¿Ustedes me vieron de ladrón? No, pero... ¡Pero nada! Es que no me dejaron explicarles. Traía un regalo para mi niña y es por eso que quería llegar. Y si lo traía escondido es porque es algo especial para mí. Me costó mucho esfuerzo y mucho tiempo de trabajo. Y no quería que se me estropeara. De verdad que estamos muy arrepentidos, lo siento mucho, señor. Deberían de aprender a no juzgar a las personas por su apariencia. Y mucho menos usted, que es oficial, debería poner el ejemplo. Lo sabemos, le debemos una disculpa. Ahora, si me hacen el favor de retirarse, necesito festejar con mi hija.
Hay una historia detrás de cada persona. Hay una razón por la cual son como son. No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa. Todos tenemos nuestras propias historias de vida que no corresponden ser juzgadas por quienes no la conocen. Recuerda que las apariencias engañan.